Mañana Zubik, buenas noches, gracias por estar acá nuevamente. Le pido que se suma a la mesa, obviamente, como hacemos siempre. Mariana, ¿es una buena noticia la condena a Cristina Kirchner? Extraordinaria noticia, la verdad que sí. A ver, después de 14 años, ¿no? Desde el 12 de noviembre del 2008 al 6 de diciembre del 2022, ¿no? Cuando se inicia esta denuncia, que la inicia Lilita Carrió. Quien estructura y arma esta denuncia fue Paulo Oliveto, con la firma de muchos de los entonces diputados de la coalición cívica. Bueno, luego de 14 años de impunidad, se hizo justicia. Es una gran noticia. Es interesante, además, la estructura de ese fallo, ¿no? Vos tenés uno de esos jueces que no está de acuerdo y que entiende que efectivamente ha habido una asociación ilícita, que es lo que nosotros entendemos. Hoy leía a Luciani que él lo que plantea es, bueno, hay que empezar a trabajar y revertir lo que fue el fallo Stancanelli, ¿no? Que en realidad fue lo que utilizó, la maniobra que utilizó la Corte Menemista para que efectivamente Menem no sea condenado por asociación ilícita en lo que fue el contrabando de armas Croacia-Ecuador. Y de lo que muchos se han agarrado para decir que en la función pública no puede alguien ser procesado, condenado por asociación ilícita. Esta sí efectivamente fue una asociación ilícita. Vos sabés que para que se configure una asociación ilícita tiene que haber varias cosas. En primer lugar, tiene que ser permanente en el tiempo. Acá fue del 2003 hasta el 2015. Tiene que haber una organización, efectivamente aquí la fue, a través y estructurada desde el Ministerio de Planificación, que fue una invención que antes no existía. Y luego tienen que haber impartirse tareas, ¿no? Vos ahí, en esto ves no solo el Ministerio de Planificación, sino también los organismos de control que en realidad garantizaron impunidad, que no estuvieron, hasta incluido, ¿no? El Banco Nación de la República Argentina, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Ministerios de Economía, etcétera. Un Estado, ¿no?, paralelo al servicio de la corrupción. Bueno, en realidad fue la estructura desde el Estado, en realidad, porque se utilizaron todos los ministerios del Estado y los organismos del Estado para llevar adelante este plan criminal que saqueó a la Argentina. Acá hemos visto en esta causa únicamente el direccionamiento de la obra pública a su testaferro. Esto también es interesante, se terminó el relato y la ficción, ¿no? Es decir, ya no importa lo que diga la vicepresidente, los hechos hablan por sí, la justicia acaba de condenarla por corrupta y acaba de confirmar además que Lázaro Báez no es que era amigo de Néstor Kirchner, sino que Lázaro Báez, además de socio, era su testaferro. Luis Gasulla. Zubik, ¿hasta dónde crees que pueden llegar las amenazas hasta ahora verbales de Luis de Lía, La Cámpora, La Roque, Milani en redes sociales? Bueno, sabemos, ¿no? Lamentablemente en la Argentina ya no está el fiscal Nisman. Son capaces de muchas cosas. El tema es la cuota de poder que les queda, ¿no? Está en una instancia de decadencia absoluta, de total desesperación y de extrema pérdida de poder. Cuando ella dice que, bueno, que no va a ser candidata, en realidad no es un renunciamiento, ¿no? Es evitarse la humillación de que el peronismo no la lleve de candidata a presidente. ¿Vos lo interpretás así? Absolutamente, absolutamente. Ella lo sabe, ¿no? Ya saben que con Cristina no llegan a ningún lado. Entonces, efectivamente se ha abierto una luz de esperanza en la Argentina. Esto es el inicio, importantísimo inicio, luego de 20 años de impunidad, para este efecto dominó, ¿no? Como vos bien sabés, esta es la causa que lo que comprueba es el delito precedente que tanto se hablaba, ¿no? Bueno. El delito precedente que salía de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. Falta el resto, claro, ¿no? Entonces, Lázaro Báez fue condenado por 12 años de lavado de dinero. Ruta del dinero acá. En la ruta del dinero acá. 60 millones de dólares. Bien, ahí tiene una participación directa la vicepresidente. Hay que empezar a revisar todas las... ¿Entendés? Y además de eso, la reapertura obvia de Otesur y los Sauces. Y creo además la incorporación manifiesta de la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Cuadernos, ¿no? Que creo que es además la causa que más... A ver, el tema de la asociación ilícita se puede dar en casación, pero también se puede dar en el resto de la apertura, claro, sí, de la conexidad de causas vinculadas. ¿Por qué Cristina sigue diciendo que no va a poder ser candidata? Sí puede ser candidata. Bueno, es parte del relato, pero se terminó el relato ya, ¿no? O sea, ya no tiene materia para nutrir ese relato.
Fue muy marginal ese pseudo apoyo, ¿no? Creo que ella imaginaba algo más. Efectivamente hay una cosa periférica y marginal alrededor de ella para intentar sostenerla. Y bueno, el tema a partir de ahora es, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque efectivamente tenemos antecedentes nefastos de la embestida efectiva del kirchnerismo a la justicia. Esto se inicia, y lo hemos contado muchas veces, en Santa Cruz, sí, desde Eduardo Sosa, ¿no? Luego lo que ha sucedido con Nisman, lo que pasó con Campagnoli, lo que pasó con Bruglia, Bertuzzi, Castelli, ¿no? Lo que sucedió con el procurador. Es impresionante la lista, ¿no? Son decenas y decenas de jueces y fiscales. Este es otro tema más, porque se va a disparar acá un tsunami que va a ser imparable. Sí. Pancho, querías hacerle una pregunta a Mariana. Sí, Mariana, ¿compartís el criterio de haber dejado afuera debido de la culpabilidad en este caso? No. De hecho, es inconcebible. Y coincido con Luciani en la apelación, ¿no? Efectivamente, la estructura, si fue piramidal y vertical, y se llegó a la vicepresidente, no se puede dejar afuera a Julio De Vido, más aún si estaba José López. Pero sucede lo siguiente, que en esto tengo que decirlo. Creo que la vicepresidente, al señalar a los jefes de gabinete, tiene algo de razón. Esa fue una de nuestras denuncias en la ampliación. Esta es nuestra denuncia, ¿no? Y ¿vos crees que los jefes de gabinete son responsables? Nosotros ampliamos en esta denuncia justamente la responsabilidad directa de los jefes de gabinete. Mirá, en el dictamen de Policita, esto está extraordinariamente explicado, todos los sucesivos jefes de gabinete, a partir y a través de su lapicera, mediante asignaciones extrapresupuestarias, beneficiaron de manera directa a Lázaro Báez en cifras dinerarias millonarias. ¿Y vos decís que ahí tuvo que estar la firma de los jefes de gabinete? No, estuvo. De hecho, está las pruebas. De hecho, Luciani o Mola, no recuerdo cuál de ellos, citó, y estamos hablando más de 30 resoluciones de los jefes de gabinete, beneficiando directamente a Lázaro Báez. Lázaro Báez fue beneficiado no solo por la estructuración del presupuesto, por las reasignaciones presupuestarias, sino también por el fideicomiso es en el Banco Nación. El fideicomiso, no solo el de Banco Nación. Hay un fideicomiso interesante que lo firmó Cristina y que en su momento Leandro Despuy, que ya no está entre nosotros, y esto lo es un homenaje a él. Yo lo recuerdo, sí. Él lo señaló desde la AGN y dijo, mire señora, lo que están haciendo está mal. De hecho, asuntos jurídicos del Ministerio de Economía también le observó. ¿Qué hizo ella? Redobló, desoyó esto. Y lo que hizo fue, era un fideicomiso, se había creado por decreto en el año 2003 y recaudaba la tasa del gasoil. Lo que ella hizo fue direccionar directamente todo lo que se recaudaba a las obras de Báez. A Lázaro Báez. Impresionante. Laura. Hola, Mariana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Vos recién decías que Cristina tenía apoyos marginales, pero hoy hubo un comunicado fuerte de la Liga de Gobernadores Peronistas apoyándola. También Lula da Silva, el presidente de Brasil. Brasil, nuestro principal socio comercial. Y cuando vos mirás encuestas, todavía con todo lo que ha sucedido en la Argentina, Cristina tiene un 25% de núcleo duro que la apoya. ¿Cómo te imaginás, si ustedes son gobierno el año que viene, que van a lidiar con esto, ¿no? Porque los gobernadores peronistas también durante la época de Macri parecían, cuando vos hablabas con ellos en Off the Record, ninguno la quiere, pero después finalmente, como es la figura de ese espacio que más votos tiene, se alinean con ella. Hay una frase en el peronismo, ¿no?, que te acompañan a la puerta pero no dentro del cementerio. Uh-huh. ¿No? Son muy pragmáticos. Ella lo fue. De hecho, es vicepresidenta, no presidenta, ¿no? Y de hecho, hoy no se hace cargo el Frankenstein que creó como presidente. Mira, es bastante complejo especular en la Argentina. Tenemos situaciones permanentes de inestabilidad y de incertidumbre. Hoy la certeza es que ella ha sido condenada por corrupta. La certeza también es, y efectivamente ahí coincido y creo, porque en esto ella se adelantó, creo que no debió haberlo dicho tan tempranamente, no va a ser candidata. Uh-huh. Entonces, a partir de ahora se dispara una puja dentro del gobierno y dentro de los gobernadores, que tienen que empezar a lidiar con los restos de una Argentina que se deshace y necesitan algún tipo de partidas que tienen que empezar para hacer frente a los salarios en cada una de sus gobernaciones, ¿no? Sabemos que el tema de la coparticipación ha generado la discrecionalidad en el manejo de los recursos y dependen de la lapicera de Alberto Fernández y de la orden de Cristina para esa asignación. Entonces, imagino que las expresiones de ellos tienen que ver efectivamente con eso, pero el peronismo sobre todo se estructura detrás del poder y ya el poder no está más. Bueno, a ver,
Para mí ya es irrelevante, te digo la verdad. Es irrelevante, absolutamente irrelevante lo que diga. Lo importante es lo que ha hecho. Efectivamente, está claro que es una persona que está apoderada por la locura y es una persona que está totalmente desestabilizada, ¿no? La verdad, esto lo he dicho muchas veces. Este gobierno, creo que muy pocos te pasan un psicofísico, ¿no? Además de la impericia, la negligencia y la ineptitud. Y eso es lo más grave. Lo más grave es que una persona enferma continúe llevando los destinos de esta nación, que solamente llegó al poder nuevamente para intentar voltear sus causas. Efectivamente debe estar muy enojada porque no lo logró el presidente que designó, que ella entendía, era un lobista del Poder Judicial y con llegada al establishment, de hecho, por eso llegó a ser presidente de la nación nuevamente. Entonces, imagino que la desesperación es lo que en este momento la podría... ¿Crees que Argentina puede ir hacia donde, políticamente hacia donde va Perú o económicamente hacia donde está Venezuela? Hay que mirar Santa Cruz, no es necesario tanto mirar hacia afuera, ¿no? Yo creo que efectivamente, sin seguridad jurídica, no se puede recuperar la confianza en tal sentido. Efectivamente, eso impacta en las inversiones y en el crecimiento del país. Recién vos mostrabas a Gerardo Morales y él contaba, ¿no?, su experiencia en la provincia. Claramente, si no estuviese Milagro Sala presa, y eso lo que significaba era desmantelar toda esa estructura que generaba inestabilidad permanente e inseguridad jurídica... No podía ni arrancar, Gerardo, y además de eso no habría las inversiones que se han desarrollado extraordinarias en la provincia de Jujuy. Ahí tenés un muy, muy claro ejemplo de la importancia estructural que tiene la lucha contra la corrupción y la impunidad y el restablecimiento de las instituciones. Gracias, Mariana.